dame un resumito. ¿Qué es lo que más hace Escalera Bursátil y qué es lo que mejor hace? Bueno, nosotros venimos, somos una, originalmente una sociedad de bolsa que hoy ya tiene más de 30 años en el mercado, con la figura de mi padre, Carlos Escalera, que fue muchos años presidente de la bolsa y presidente del mercado de valores, siempre abocado muy en la parte institucional, intentando dar fuerza al mercado de capitales de Córdoba y de Argentina. Nosotros nos enfocamos, somos una entidad medio financiera que lo que hacemos es, tanto para individuos como para empresas, le damos soluciones que a veces no llegan a través de los bancos, ya sea para inversiones o para financiamiento a través de las empresas. Diría, hoy haciendo mucho de lo que es tesorería con las empresas, coberturas, para bajar exposición a ciertos riesgos. Y en la parte de individuos, mucho de lo que es inversiones, si bien hoy está bastante golpeado desde hace un tiempito, todavía quedan algunos que quieren invertir en acciones, en bonos, en CDRs, que son acciones del exterior que cotizan acá. Y de esa forma, a ver, se arma alternativas de inversión distinta a un plazo fijo o la compra de dólares pura que puede hacer algún inversor argentino. Miremos hacia las empresas, que durante algún tiempo Córdoba, bueno, el país, pero Córdoba era una muy buena generadora de obligaciones sociales, una herramienta que al estar nominada en dólares mayoritariamente y con estos tiempos de turbulencia ha desaparecido. Contame si es así o si están volviendo. ¿Y qué otras herramientas, cuando la empresa dice necesito fondear tal proyecto, que hay dando vueltas que puedan ayudar? Hoy todo lo que es financiamiento en dólares ha quedado relativamente caro. ¿Por qué? Porque primero los bonos del gobierno nacional rinden arriba del 20%. Entonces, cuando uno ve después empresas que son de primera línea... Acá me da el infantil. Para. Bonos del gobierno nacional que rinden el 20% en dólares. Sí. Bonos, sí. Incluso renuncio, dígalo, la oposición y que sea la chicana. O sea, vos lo ves todos los días. Bonos que rinden arriba del 20% y que fueron reestructurados el año pasado. O sea, que no debería haber posibilidades de nuevo default para adelante que los inversores del exterior no los quieren. O sea, los inversores locales tampoco. O sea, hoy la percepción de riesgo es muy alta. Entonces, cuando pasa eso, pasa que las acciones están en niveles de 2008, 2009 con Lehman Brothers. El dólar, cuando uno lo ve históricamente y lo pones en un Excel y lo comparas históricamente, está también en niveles muy altos. Pero ahí después decir caro o barato, barato los bonos o caro el dólar, es muy difícil porque ahí está la percepción de riesgo. Y ahí es donde es difícil decir no compres dólar o compra dólar. Porque si bien es la pregunta. Hablaste de la pregunta, porque tendrían que parar todos los compañeros de la secundaria y decir, sí, tengo una guita, compro dólar. La respuesta es, el dólar está muy alto, pero no necesariamente implica que está caro. Porque, a ver, puede pasar que con un par de meses, con inflaciones como venimos de 4 o 5%, se te acomode estos niveles muy rápido, pero si uno mira históricamente, está en niveles altos. O sea, las empresas complicadas para financiarse, al menos en los términos habituales. Exactamente, en dólares es complicado, pero en pesos hay alternativas de financiamiento, descuento de cheques en la bolsa, cauciones bursátiles. Hay alternativas que, cuando uno lo mide en términos reales, hoy ese financiamiento contra la inflación es negativo. O sea, financiarse en pesos es mucho más negocio. E incluso tenemos empresas que ponen de colateral de garantías a un instrumento en dólares para financiarse en pesos, para de esa forma crecer el capital de trabajo, y eso que se está viendo, sumado al descuento de cheques que le decimos mucho en la bolsa. Pero estamos siempre dentro de una burbuja de un mercado de capitales en Argentina, enano, muy pequeño, y que Córdoba sigue la general de estar en la plaza que me domina. Exactamente. Que ha tenido mucho crecimiento, mucho volumen por la posibilidad de las empresas principalmente y las personas de comprar dólares en los bancos, muchas veces para a través del mercado de bonos para hacerlo, y eso también ha dinamizado muchísimo esta parte del mercado de capitales, que no es la más pura, pero que da mucho trabajo. Plataformas como InView, que lo hacen todo, lo que ustedes hacen por ahí de una manera más tradicional, lo hacen casi impersonalmente. ¿Suman o restan? ¿A vos te caen bien o...? No, para mí todo lo que es plataformas y todo lo que permite a veces la autogestión es muy buena. No es para todos los
para todos los perfiles de clientes sería. Suele ser más barato, entonces sirve para algunos perfiles de clientes, pero hay algunos que necesitan una atención un poco más personalizada, donde hay que planificar mucho más a veces nuestro trabajo, de la operación en sí es un segundo y estamos meses planeando una operación. Entonces, a ver, ese es el valor que nosotros agregamos, no apretar el botón. Que a veces al inversor tal vez más simple necesita eso, no necesita algo más barato, pero no hace falta tanta planificación. A veces el valor que uno agrega es todo eso, o sea, decir, che, pensemos de la parte impositiva, pensemos de la parte, no solo de la parte financiera, sino que hagamos algo mucho más integral. Pero, a ver, hay veces son súper útiles todas las plataformas, estas que vienen a ayudar, de todo tipo de activos, abarata para todos las operaciones y, o sea, lo hace mucho más masivo. Yo probando en las redes de prensa, me convertí en accionista de Apple, lo digo con orgullo, tengo unas. ¿Sí? Escúchame, ¿qué son los CDAs? ¿Cómo lo explicas rápidamente? ¿Y por qué ha habido un cierto corrimiento? ¿Tiene algún riesgo esto de comprarlos acá? ¿Cómo es? A ver, los CDAs son empresas del exterior que tienen sus papeles que cotizan en Argentina. Generalmente tienen un banco, que son bancos depositarios, que lo que hacen es comprar una acción en el exterior, se la guardan y la replican en Argentina. Entonces, finalmente uno tiene algo similar a una acción, porque la acción realmente la compró alguien, pero uno no tiene el papel directamente. Pero eso me parece que en cuanto a riesgo, no le vería mayor riesgo a tener eso. Lo que sí da es un canal a poder invertir en un montón de papeles de Estados Unidos, de Brasil, o sea, de Europa. O sea, hay un montón de... tenés acceso a un montón de otras empresas que no es necesariamente tener que caer al riesgo argentino. Que a veces cuando uno tiene su trabajo en Argentina, su casa en Argentina, su familia, todo en Argentina, está bueno diversificar un poco y no poner todos los huevos y la misma cara. Recién lo dijiste medio del pasado, yo me pareció entenderlo así. ¿Están baratas las acciones argentinas? Un banco macro, un grupo financiero Galicia, yo escucho, están baratas. Están en niveles muy bajos. No implica que sean baratas por el tema de percepción de riesgo. El año pasado, cuando Narváez compraba la parte de Walmart, sí, que se quedaba en Argentina, entonces está comprando por dos macros. Sí. En términos de lo que vale esa compañía. Es lo mismo que uno podría hacer comprando un banco en Argentina, comprando empresas que tienen más valor, comprando un Ternium Argentina, por ejemplo, que Ternium Argentina tiene una posición de Ternium, o sea, de Ternium en México, y toda la parte local es casi gratis en relación a lo que vale la empresa local. Hay empresas como Mirgor, en el sur de Argentina, que es medio ensambladora, pero fábrica de celulares, de televisores, que también está en niveles. Puedo decir, hay valor de largo plazo. Los bancos también. Vos tenés obligaciones negociables, hablabas recién de bancos, que rinden 12-13%. Tenés el riesgo de Argentina. O sea, yo no creo que Galicia no pague sus obligaciones negociables que vencen en 2025-2026. Tenés el riesgo de Argentina. Pero en el gobierno no podés pagar esos bonos en dólares que tenés. Arco rinde 6,5, porque no estábamos hace 3 años, rendía 2,5, 3. O sea, eso es lo que hace. Cambiado y ha encarecido mucho el financiamiento en dólares para las empresas. Nos hemos quedado ahí hablando mucho de eso y ahora sí, ¿cuánto vamos? Vamos a hablar de locativo. ¿Qué es locativo? Siempre había en el mercado, lo introduzco yo, decime si el planteo es correcto. Intereses que divergían en vez de converger, que era el inquilino que buscaba una propiedad, el propietario que le quería alquilar, la inmobiliaria también, pero las garantías. Si no me paga y no. Buscame la casa de tu abuelito en La Pampa. No, de La Pampa no te acepto. Totalmente. A ver, tal vez es un paso para atrás. Nosotros en nuestro rol de la parte más financiera, con mucho contacto con la gente de Rosenthal, en Rosario, que Rosenthal, a ver, es la sociedad número uno de bolsa del interior del país, o sea, sacando las sociedades top 5 o 7 de Buenos Aires. Después viene Rosenthal. Eso ponerlo en un pop-up. ¿Cuántas sociedades de bolsa hay en Argentina? Más o menos. Y tenés al IPS 200 sociedades. 200. ¿En Córdoba? No tengo el número. ¿6? ¿5? No, hay más. 10. Sí, 10. 10 al IPS. Bien,
Roce Través, a ver, es la sociedad de bolsa número uno del interior del país. Nosotros trabajamos mucho con ellos porque, a ver, en esto somos partners en un montón de cosas que a veces nosotros no podemos hacer o que ellos no pueden hacer. Y en esa relación con la gente de Rosenthal, hace un año nos dijeron, che, estamos intentando llevar Locativa a distintos lugares a lo que es Rosario. Nosotros en Locativa estamos desde el 2016 y ya venimos con... Venimos con un crecimiento que creemos que es momento para pasar a otro lado. ¿Sí? Ahí es donde los llevan a Santa Fe, que es mucho más fácil porque son más conocidos, uh-huh. Están dentro de lo que es la provincia, los llevaron a Entre Ríos, están llevando a Neuquén, lo quieren llevar a Uruguay, Paraguay, lo quieren llevar a Cosí, quieren desembarcar en Córdoba. Y en eso fue, necesitamos ir de la mano de un partner local, alguien que nos conozca, o sea, uno tal vez puede... Sacando de la parte muy financiera, uno no tiene por qué saber quién es Rosenthal. En cambio, la gente financiera sí sabe quién es Rosenthal. Como yo digo, tienes al área, es número uno absoluto. O sea, son gente reconocida en el mercado. Entonces, en eso fue que nos invitan a ser partners estratégicos en Córdoba para traer este negocio. Si bien no es nuestro core el sector inmobiliario, creemos que podemos agregar valor desde nuestro lugar más de contacto empresarial y de trayectoria empresarial que tiene nuestra empresa. Y ahí fue donde llega Locativa, que es una empresa que da garantías, que, como decía recién, busca solucionar un problema como yendo a tres aristas, a lo que es el inquilino, un inquilino que a veces no tiene acceso a conseguir una garantía propietaria, que se le complica la parte de la garantía a las inmobiliarias porque les agiliza. A veces se les pierde las ventas por esto de estar buscando hasta que consiga la garantía. Acá vos, con un cotizador que uno le da, el mismo día tenés si es apto o no es apto las garantías. Y hacia el propietario, porque uno garantiza las obligaciones del inquilino hasta la entrega, hasta la devolución del departamento de la casa del local comercial, si fuera. Entonces, ahora, independientemente de que el contrato se haya vencido, si el tipo se quedó después, Locativa sigue respondiendo. Y ahora, tal vez como para diferenciarse de lo que tal vez son los seguros que causan. Claro, porque uno imagina que eso está en una lógica de seguro. Muchos pagan, algunos no pagan. Ahora, los seguros de caución a veces tienen limitaciones de monto, tienen limitaciones de te cubro únicamente el alquiler. Acá Locativa lo que te cubre es el alquiler, las expensas, los impuestos inmobiliarios y hasta el estado del inmueble, que a veces el estado del inmueble es súper importante porque si te lo dejan roto o algo, con el seguro de caución hasta ahí llegaba la cobertura. Esto es, a ver, debería ser mucho más, más amplio y atractivo para... Pero vos te das vuelta. Uh-huh. ¿Dónde está el negocio, digamos? A ver, el negocio es, nosotros lo que tenés es una cartera muy atomizada. En la cual se hace un scoring, así como lo tienen los bancos, los bancos de compañías financieras, de ponerlo en un sistemita, un algoritmo, y te va dando si es apto o no es apto ese crédito. Y también, por ejemplo, para a veces suplir o si está más flojo de papeles, intentar complementarlo con anticipos de alquileres, que puede ser en pesos o en dólares, a modo de fortalecer y dar un poco más de esa fuerza que a veces hace falta para cosas. Vienen con el track record de Locativa, y dicen que sí, bueno, tantos pagan, tantos no pagaron. A ver, hablando con la gente de Rosenthal, al principio, de haciendo números, bien en serio, dicen, che, bueno, ¿cómo es esto? Hoy en Sinamora es del 1%, cuando el mercado está en 7-8%. Nosotros, nuestra idea es hacer un seguimiento muy encima de los inquilinos que no pagan, intentar estar bastante, como muy activo en cosas. Incluso el año ha sido bastante malo para lo que es con los DNU, todo el tema de los alquileres que hubo, o sea, del lado de si uno pone la fianza, pero en fin, la mora ha sido realmente muy baja, por un seguimiento permanente. A ver, me parece una de las ventajas también es la flexibilidad en un montón de cosas. A ver, no es que tenés 5 días para avisar que no te pago. Hay cierta flexibilidad en una empresa más chica que lo que busca es ser partner de las inmobiliarias. O sea, es ganemos todos, vos ganás esos clientes que tal vez no podés
conseguir por el problema de inmobiliarias y, o sea, ganemos todos en esta. ¿Cuánto le puede llegar a costar al inquilino? A ver, el costo de la garantía es 4% de la totalidad del contrato. Hoy los contratos son a 36 meses, lo que está dando es aproximadamente un mes y medio del costo de contratar la garantía. Y puede ser de las dos modalidades. Uno con tres, con su recibo de sueldo más dos más, o con un recibo de sueldo que es el suyo, o puede ser un monotributo, responsable inscrito, es como más amplio que solo el recibo de sueldo y el anticipo ese de, que suele ser de 4 meses. 3-4 meses, dependiendo algunas cuestiones. Pero, a ver, lo que se intenta dar es un cotizador a que las inmobiliarias tengan el producto y que ellos mismos vean si es apto o no. Escúchame, Carlos, y si yo quiero alquilarme el departamento que de yo solo soy meter en inmobiliario, ¿me sirve el instrumento? Sí, totalmente. Ahí, ahora, ingresando a la página de Locativa, podés tener nuestra información de cómo contactarnos. Nosotros lo metemos en el cotizador a esto, vemos si es apto y después se hace en la firma del contrato, se harán cláusulas donde nosotros somos fiadores. Y si por alguna razón el inquilino no paga en tiempo y forma, nosotros en 5 días cubrimos el alquiler que no pagó, los impuestos que no pagó, las expensas que no pagó, lo que sea. El 27 de abril del 2022, cuando nos crucemos la peatonal, ¿cuántos contratos con Locativa decís que vas a haber hecho? No sé, a ver, en Rosario hoy están en niveles de 100-120 contratos por mes. Nosotros queremos, a ver, esos vienen con el nombre de Rosenthal muy fuerte, Rosario, con alianzas inmobiliarias mucho antes. Nosotros esperamos tener un cuarto por lo menos de eso, intentamos tener en este primer paso. Es un año complejo, donde también los estudiantes no están al 100% en Córdoba, que a ver, a mí me ha pasado de no estar en Buenos Aires, que todos me pedían garantía propietaria de la ciudad de Buenos Aires. Acá pasa exactamente lo mismo, es y puede ser que gente que lo pueda tener, no lo tiene porque, o sea, se le complica la parte más formal de... Y gastar un favor muchas veces, ¿no? Totalmente. Y un favor incómodo, ¿no? Como empresa total. Un compromiso. Y yo quiero hablar, por ejemplo, con empresarios o mini empresarios que ponen su emprendimiento y dicen, che, no, lo tengo que pedir a una tía para poner mi local. Pues si yo te lo pudiese meter en el costo de mi proyecto, y ya lo meto de como un costo más, me sería mucho más simple y poder hacerlo. Digo, no es para todo el mundo, no es para... busca solucionar un problema, hay gente que no tiene ese problema, entonces, o sea, no es para todos y nunca se busca competir con la inmobiliaria. Somos partners con las inmobiliarias o con los dueños de los departamentos o de las casas o de los locales en el pueblo. ¿Están trabajando con alguna inmobiliaria actualmente en Córdoba? A ver, estamos empezando a llevar este tema a inmobiliarias amigas, inmobiliarias que de la parte de Escalera Bursátil conocíamos y llevábamos. Por ahora hubo muy pocos contratos, pero ya se empezó a trabajar algo. Estamos en esas tratativas. Hay mucho desconocimiento sobre este tipo de productos porque en realidad muchos dicen, no, seguro que la opción no me interesa por estas limitaciones. Y es, a ver, todas estas limitaciones no las tenemos. O sea, es, te sacas un tema hoy, la garantía propietaria no es garantía hipotecaria. Si uno tuviese que ejecutar una garantía propietaria es muy difícil. Acá la solución es mucho más fácil y tenés una empresa muy firme que responde. Y bueno, nos trajeron a nosotros por la trayectoria y porque nosotros los conocemos a ellos. Es decir, bueno, presentarnos, somos conocidos de presentarnos al mercado. Perfecto. La última de mi parte, porque quiero contar a final del 31 de diciembre, cuando saludemos el 31 de diciembre. Todos tus exes, tus escenarios, ¿cuánto va a costar el papel? A ver, me parece que van a ser... lo que sea hasta las elecciones para mantenerlo. Me parece que cuando uno mide los salarios en términos de dólares, están muy bajos. Eso afecta a lo que es elecciones. Cuando uno ve históricamente cómo están los salarios, los resultados de las elecciones, según los gráficos, así se hacen a veces interesantes, no son buenos para el gobierno.
estos niveles de dólar, entonces van a intentar mantenerlo. Todo va a depender de la percepción de riesgo. Yo lo que veo hoy es que los empresarios que nosotros manejamos venden dólares únicamente para pagar impuestos o para, a veces, comprar algún inmueble o para, o sea, para construir, pero no hay una venta real de dólares para algún proyecto puntual. No hay inversores que te venden un faro verde para comprarte una máquina, o hay cada vez menos. A veces, si consiguen financiamiento barato, lo hacen, financiamiento subsidiado, lo hacen, pero no. Entonces, hasta que no cambie eso, digo, el dólar, el peso es transaccional y el dólar es la moneda ahora. Entonces, en eso, cada vez que te sobra un peso que es no transaccional, hay que guardarlo para ahorro, a pesar de que está muy alto. Para inversores más sofisticados, yo creo que se puede jugar algo con pesos, pero hay que ser. Hay que tener una mano que no es fácil. Y no lo hagas. Muchísimas gracias. No, por favor.